La lucha por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar lleva más de 40 años y todavía no termina. Actualmente en La Rioja se desarrolla el juicio a César Milani por el secuestro y las torturas a Pedro Adán Olivera y a su hijo Alfredo, ocurridos en marzo del 77. Vemos este informe y hablamos con nuestros invitados. A partir de la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos, la Argentina pudo avanzar en la memoria, la verdad y la justicia. Tuvieron que pasar casi 4 décadas para que la justicia investigara las denuncias por detenciones ilegales, torturas, desapariciones y asesinatos que hubo en La Rioja a partir de la última dictadura militar argentina. Artistas, intelectuales, trabajadores, militantes sociales, políticos y religiosos fueron su blanco predilecto. A partir del incansable reclamo de sus familiares, organizaciones sociales, abogadas querellantes y algunos pocos medios de comunicación, los riojanos y riojanas pudimos comenzar a correr el velo de la falta de información sobre los delitos de lesa humanidad. Con los juicios, confirmamos lo que todos sabíamos. El obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y el trabajador rural Wenceslao Pedernera fueron asesinados. Que los perseguidos políticos fueron torturados, encarcelados ilegalmente y desaparecidos con la participación activa y decidida del terrorismo de Estado. Los principales imputados en las diferentes causas son militares y policías, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, Luis Estrella, Ángel Peseta y el ex jefe del ejército Julio César Milani. Hasta el momento se concretaron en La Rioja 8 juicios de lesa humanidad, entre ellos las 2 megacausas. Los avances fueron importantes, pero no suficientes. Aún falta mucho por caminar. Ya estamos en el piso con Viviana Reynoso, abogada querellante de las causas en los juicios por los delitos de lesa humanidad, y Alfredo Olivera, uno de los querellantes en esta última causa, en este último juicio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Alfredo, fuiste víctima de la última dictadura militar. Contanos tu caso, cómo inicia esta causa contra César Milani. Bien. En realidad es por un testimonio que yo hice en el año 84 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que tenía una función similar a la CONADEP Nacional, sí. Que su misión y función era la de recabar información de la población acerca de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. Uh-huh. Y allí yo quise, en realidad, más que hacer una denuncia, quise dejar sentado para la historia, digamos, de La Rioja, lo que hemos vivido durante la dictadura, cómo hemos sido atropellados nuestros derechos, cómo han sido avasallados. Y entonces escribí esta denuncia, que lo hice más bien como una exposición literaria, más que una denuncia formal, pero ahí dejo sentado de qué manera la familia nuestra, porque sufrió toda la familia, sí, con en principio el secuestro de mi padre, la detención el 12 de marzo del año 1977, Milani llega con un montón de gente a la hacer la operación de allanamiento en mi casa. Fue tremendo, se sitió toda la casa, porque uh-huh. en ese momento la disposición de la vivienda era de tal manera que permitía ser rodeada totalmente, y es lo que hicieron, la rodearon a toda la vivienda, ingresaron por la fuerza a la vivienda, realizaron el allanamiento con toda la violencia que pudieron, y al final de ese allanamiento se llevaron detenido a mi padre. Para averiguación de antecedentes nos dijo Milani, y nos dijo que la llevaría al IRS, pero aún así nosotros no nos quedamos seguros con esa información y tratamos de... ¿Milani fue personalmente a tu casa? Sí, sí. ¿Estuvo claro, ahí sí. en el operativo? Sí, sí, uh-huh. él comandaba el operativo. Sí.
Bien, estuvimos ese fin de semana tratando de averiguar si efectivamente había ido al IRS, pero le queríamos llevar la medicación porque mi padre había sufrido un año, 2 años antes, había sufrido una enfermedad, una embolia pulmonar y había tenido una secuela cardíaca. Y nosotros queríamos que tuviera la medicación, pero no teníamos toda la confirmación de que estuviera en el IRS. Finalmente nos pusimos en la tarea de averiguar, de ver si lo podíamos conocer la opinión del médico del regimiento, el doctor Moliné. Yo fui personalmente a ese domicilio de él y me dijo que él se iba a encargar de que si mi padre estaba mal. Fui al regimiento ese mismo. Esto fue un día sábado todo eso. El día domingo voy al regimiento. En la madrugada del sábado, claro, son las 2, de las 2 a las 4 de la mañana, uno no puede precisar exactamente a qué hora fue el operativo. El día domingo voy al regimiento, el regimiento me dicen que sí, que sí estaba detenido en el IRS, pero que no conocían las causas. El IRS era el Instituto de Rehabilitación Social, que era la cárcel provincial en ese momento. Así que, y el día lunes, cuando yo voy a trabajar, yo trabajaba en la municipalidad, yo a todo esto tenía 21 años, pero a los 18 años, poquito tiempo después de los 18 años, empecé a trabajar en la municipalidad como dibujante técnico. Así que yo estaba trabajando, ya iba a tener 3 años en la municipalidad de trabajo cuando llegaron personal del ejército. Y me dijeron que los tenía que acompañar. O sea, te arrestaron a vos también. A mí. ¿Tu papá qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Mi padre trabajaba también en la municipalidad. Era encargado de reloj, tarjeta y demás de personal, de la parte de personal de la municipalidad. Y ya tenía 31 años de servicios él allí en la municipalidad. Los dos empleados Municipales. municipales. Viviana, ¿cómo se encuentra la causa hoy en la justicia? Bueno, en la actualidad estamos en juicio, se están llevando a cabo las audiencias de debate. No es solamente la causa de Alfredo, Alfredo es un testigo víctima, sino esta causa se encuentra acumulada a otros expedientes, donde también se investiga delitos de lesa humanidad, que ya, como te digo, están en instancia de debate, de juicio, como es la desaparición de César Minué, también los tormentos sufridos por Miguel Ángel Godoy, por los hermanos Luján, por los hermanos Torres, por Juan Luna, por Jorge Luna, de Famatina, por otro testigo víctima que es Saavedra. Es decir, son pequeñas, esta es la tercera mega causa, son juicios acumulados. Y quería destacar también lo siguiente, que no es solo César Milani el imputado de la causa de Alfredo Olivera y también del secuestro, porque en realidad vos le preguntaste, en ese momento los arrestan, en ese momento los secuestran. No había ninguna orden judicial ni para Alfredo ni tampoco para su padre. Fueron hechos realizados con absoluta clandestinidad. Recordemos que las características durante la dictadura militar ha sido la clandestinidad, ¿no es cierto? Por un lado tenías procedimientos legales y por otro lado los procedimientos ilegales totalmente legitimados desde el tercer cuerpo, como lo ha declarado el mismo Luciano Benjamín Menéndez en las reuniones de la comunidad informativa, donde les daba la vía libre para efectuar este tipo de procedimientos. O sea, la ilegalidad, la clandestinidad, signó, marcó este tipo de operativos. En este caso, como te decía, comandado por César Milani, donde lo llevan al padre de Alfredo al Instituto de Rehabilitación Social, donde lo secuestran. El papá de Alfredo no tenía ninguna causa judicial. Y Alfredo tampoco tenía una causa judicial. Sí, ambos lo secuestran y en el caso del padre de Alfredo lo llevan al instituto,
lo torturan y a los dos días lo dejan como un paquete en la puerta de la casa con un accidente cerebrovascular. Con el agravante que le dicen, no puede seguir con el médico que lo está tratando, que era el cardiólogo Carlos Santander, sino también el mismo ejército le dice, usted se tiene que tratar con el doctor Nehmer, y después ellos mismos hacen la junta médica y lo hacen jubilar. Es decir, a los 51 años una persona pasa de una vida normal, que era el padre de familia, que trabajaba no solo en la municipalidad, sino también como peluquero, o sea, le cambia su vida 180 grados. Y esa persona, el daño que se le hizo, no solo al papá de Alfredo, sino también a toda la familia, la verdad que no puede mensurarse. Claro. El estado de la causa, bueno, actualmente estamos en el debate. Tenemos previsto la continuidad con testimonio, por lo menos hasta transcurrida la feria judicial, y estimamos que en el mes de agosto ya se estaría alegando y probablemente en el mes de septiembre tengamos la sentencia. Convengamos que Milani ya estuvo acá en La Rioja declarando por esta causa, ¿no? Está todavía. Está en La Rioja, y una de las cuestiones que quería plantear es que paradójicamente Milani está alojado en el batallón de ingenieros 141. Durante la gestión del gobierno de Cristina Kirchner, concretamente cuando era ministra de Defensa Nilda Galle, se dictó una resolución por la cual se prohibía el alojamiento en unidades militares. Posteriormente, cuando llega a dicha función, al Ministerio de Defensa, nuestro comprovinciano Martínez deja o revoca esa resolución. Entonces, gracias a la gestión de Martínez, nosotros lo tenemos a Milani en la misma unidad militar donde funcionó un centro clandestino de detención de personas, donde el mismo 24 de marzo de 1976 se llenaron las cuadras del regimiento con personas secuestradas, porque no vamos a decir que eran ni presos políticos ni detenidos, no, eran verdaderos secuestros donde se torturó y desde donde se desaparecieron personas, como César Minué, cuya causa también se ventila en este juicio, y también Adán Roberto Díaz Romero. Bueno, les hago la última pregunta porque estamos muy cortos de tiempo. ¿Qué se logró hasta ahora los dos? ¿Y qué se espera lograr con esto? Bueno, en principio que se haga el juicio. Que en este momento, después de 42 años, se esté celebrando este juicio oral para tratar de llevar justicia a muchas personas que han sido víctimas de todo este atropello que significó la dictadura militar, es ya un logro, un avance, ¿no? Que se viene a sumar a todo lo que las otras megacausas, que esta sería la octava, todo eso es muy saludable para la sociedad riojana, ¿no? Porque hemos visto, Milani no solamente hizo el operativo en mi casa, no, hizo muchos operativos. El pueblo riojano no ha reaccionado como yo hubiera querido de ir a denunciarlo. Las veces que él hizo operativo en esta comunidad, ¿no? Y que, bueno, la gente por temor, pero justificable, entendible el temor, ¿verdad? Pero este pueblo riojano tiene en estas causas, en estas megacausas, de alguna manera el reservorio moral, ético, para salir a discutirle al poder, poder tan impune que de alguna manera reinó durante la dictadura, decirle no. Y por ello a pararle la mano, y por ello es que ahí están en las cárceles en este momento purgando muchos genocidas, ¿no? Y que esperamos que en esta causa otros también
queden detenidos y que también puedan purgar sus culpas por tanto atropello, por tanto dolor, que de ninguna manera se va a justificar al daño que han hecho ellos, claro. Porque ellos están hoy están juzgadas con todas las leyes, con todo el derecho a defensa, y nosotros hemos perdido todo y nunca más vamos a recuperar lo que hemos perdido por ellos. Sí. Esperemos que sea justicia. Sí, ¿no? Bueno, esa es la expectativa, ¿no? Siempre que se realicen los juicios y por supuesto que se condenen. Y una vez que se condene, que se cumplan las condenas. Siempre estamos pidiendo en todas las acusaciones y los pedidos de pena que la condena sea en cárcel común y efectiva. Por supuesto que por estas cuestiones, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la salud, con la edad de los genocidas, muchas veces no se logra, ¿sí? O sea, están condenados, pero cumplen sus condenas en sus casas, como es el caso de Catalán, sí, que lamentable, que ha violado la prisión domiciliaria, que no hay control. Porque en el caso de Catalán, el control lo realizó el familiar de la propia víctima, claro. Concretamente de Gabriela Schaller, quien lo ve a Catalán paseándose por la puerta de su casa y es la que hace la denuncia. Pero, desgraciadamente, la justicia muchas veces no está a tono con los requerimientos de la misma sociedad en esta demanda. Se logró la revocación de la domiciliaria de Catalán, pero actualmente Catalán, en vez de estar en Ezeiza, como lo habíamos solicitado, porque si no hay condiciones en la cárcel para que él se encuentre atendido de su salud, está el hospital de Ezeiza, que son cárceles federales, y es allí donde corresponde que esté Catalán. Bueno. Seguiremos bregando, sí. Viviana, porque para seguir de cerca este tema y porque digamos la impunidad adquiere las más diversas formas, pero tenemos que estar atentos. Mientras haya un pueblo atento, por lo menos vamos a pelear para que se haga justicia. Sí. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Volvemos con Delphi Fausone y un informe de taller de escritura para jóvenes.